Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por estar del otro lado, arrancando hoy un nuevo espacio acá en Unlar TV. Como siempre, muchas gracias a toda la parte técnica, a Martín, a Antonella, a Paulina, a todos los que trabajan para que podamos estar al aire en esta cuarentena, en esta modalidad de plataforma y tratando de acompañarlos todos los jueves. Abrazo enorme también para la gente de Osunlar que hace posible este espacio. Así que a todos, muchísimas, pero muchísimas gracias. 10 de la noche, un minuto, jueves, y del otro lado hoy va a estar Ricardo Silva, que le doy la bienvenida. Ricardo, muchas gracias por estar y por acompañarnos en este jueves en Unlar TV. No, gracias a vos, Matías, y a Pauli. La verdad que, digamos, no soy muy afecto a las entrevistas, pero bueno, cuando uno empieza a charlar, paso con Paulina, como que te enganché y me gusta. Bueno, me gusta conversar más que poner el nombre de entrevista, pero sí, le agradezco mucho, ¿eh? No, gracias por estar. Ricardo, vos sabés que en el repaso que me da la producción dice que sos músico, diseñador, escritor y psicólogo organizacional. ¿Qué de todo eso cuando eras chico te imaginabas que ibas a hacer? Digamos, ¿había algo de todo eso que vos decías, yo quiero ser eso en tu niñez, en esos primeros recuerdos? Y yo creo que músico. Que empecé, dibujando. Y escribiendo un poco. Tuve la fantasía de ser un gran historietista en algún momento, de aparecer. Digamos, la idea era en principio que uno podía viajar, andar en limusín triunfando como historietista, ¿viste? Una cosa muy loca. Una fantasía que en algún punto era cierta, por ahí por los 70, ¿no? Pero también me empezó a gustar la música y, bueno, la fantasía estaba por ese lado también. Creo que la música se acerca a eso. A la idea que tenía en algún momento. ¿Y en esa etapa de chico, qué consumías culturalmente? ¿Cómo era ese vínculo con la música o con la historieta que recién contabas? ¿Chico? ¿Muy chico? Sí, no sé, ¿cuándo apareció la historieta en tu vida o la música? ¿A los 7, sí. A los 8, a los 9? Y en realidad yo creo que empecé a dibujar de muy chico, de muy, muy chico. Y ponerle en el jardín ya dibujaba. Me gustaba mucho, digamos, hacer algo con respecto a eso. Y creo que verlo a mi abuelo era un gran lector, era un gran lector de historietas, no era por ahí un lector de cosas clásicas. Leía eso y leía esos libritos, no sé si vos te acordás de la editorial Bruguera, que eran unos libritos muy chicos, que eran de cowboys algunos y otro había de serie negra. Por ahí son anteriores a cuando eras chico. Y eran muy populares, era popular en una época y mi abuelo leía eso y yo leía lo que leía él. Creo que eso me llevó un poco a dibujar, leer las historietas y haberlo conocido también a Pedro Agost, que fue el compañero mío de jardín. Y bueno, y él también leía historietas y bueno, nos juntábamos siempre a leer y a dibujar. Y creo que eso nos fue, o sea, fue el comienzo de todo, porque a partir de ese acercamiento con el dibujo también nos acercamos al arte, a la escritura y a otras posibilidades de hacer cosas, ¿no? Que tienen que ver con lo artístico. A escribir también, por supuesto. ¿Y en La Rioja de aquel momento, de qué estamos hablando? ¿Finales de los 70, mediados de los 70? ¿De qué época estamos hablando? Y también, ¿cómo era acceder a las historietas en aquel momento, en aquella Rioja? Y si yo a los 5 años tenía, bueno, era el 71, pero ponele que te estoy hablando del 75, más o menos, digamos, cuando ya empezabas a leer más concienzudamente y en serio, y no, sí se podía acceder fácilmente, todos los kioscos tenían revistas, es decir, se podía acceder a eso y a un millón de otras cosas no, pero las revistas estaban ahí, tanto como estos libritos que te digo, ¿no? Que eran eso, eran pequeñas colecciones, digamos, de serie negra y de cowboys, de la editorial Bruguera, y de ahí, bueno, leíamos lo que era toda la editorial Columba, como el Tony, D'Artagnan, Fantasía, ese tipo de cosas. Después vino Scorpio, ¿no? Que ya fue otro tipo de historietas. Un poco más. Y
Y en esa búsqueda dibujando, ¿qué buscabas dibujar? ¿O que copiabas, creabas cosas propias? ¿Por dónde pasabas? No, empezamos copiando y eso nos dio un ejercicio que con la práctica nos permitió que nos pudiéramos, porque lo hacía mucho con Pedro, digamos, ¿no? Eso de poder dibujar bien, terminar dibujando bien, o sea, ese era el tema. Y a partir de ahí sí hacía historietas en particular yo, que por ahí no las terminaba, pero las empezaba por lo menos, y empecé en ese camino de dibujar igualmente creo que lo tomé como una fantasía y me sirvió para adentrarme en el mundo del arte, digamos, porque fue más fantasía que otra cosa. En lo práctico no dibujé cosas mías. Sí dibujaba mucho copiar mucho de las historietas y cosas así, que es ser famoso por ser el mejor dibujante del curso y que se me llaman todo y me mandan a hacer los dibujos a mí y volverse así. Pero no pasó de eso. Estuvo más en el terreno de la fantasía, del dibujo. Y después sí, hice otras cosas, creo que escribí también, iba paralelo a eso, sí, escribí un poco más, digamos, eso sí lo hacía. ¿Y ese secundario, en qué colegio lo cursaste? El colegio hice los 3 primeros años en la industrial, en la escuela industrial en la ENET2, después me cambié, le rompí el corazón a mi viejo, porque mi viejo quería que me reciba de técnico industrial, de electromecánico. Claro. Me fui a la escuela normal, estuve un año y en ese año no fui prácticamente a la escuela porque no me pude adaptar nunca. Venía de un curso, ponele, que éramos 20 o 30 changos y 5 chicas, a otro que era totalmente lo contrario. Éramos 5 changos y el resto eran mujeres. Entonces no me pude acostumbrar nunca. No iba nunca a la escuela y me repetí, por supuesto. Y el año siguiente terminé los 2 últimos años en Colegio Nacional. Ahí terminé la secundaria. Ahí conocí muchos de mis amigos después. Eso te iba a preguntar, ¿esa rotación tenía que ver también con una búsqueda tuya de definirte, de encontrarte, de encontrar algo? Yo creo que, viste, cuando vulgarmente te pica el culo, digamos, por los lugares que no puedes estar mucho tiempo, bueno, a mí me pasaba eso y me tenía que ir a cualquier lado con, no sé, con la cuestión era irme, no sabía dónde y no sabía qué me iba a encontrar, pero me iba. Y sí me permitió encontrar otros amigos que fueron muy importantes. De hecho, en el colegio lo conocí a Rodolfo Juárez, que fue mi compañero de la banda, que fue con el que empezamos a compartir el hecho musical, porque yo ya había empezado a tocar. También lo conocí a David Levy, que era mi compañero. ¿Lo conocí a David? No. David Levy es, claro, lo que pasa es que es un tipo muy, muy, muy grosso que directamente compone para orquestas, digamos. Es un músico muy, muy terriblemente grosso, pero realmente no se conoce porque el tipo está laburando dentro de su casa y las obras por ahí las tocan en España, las tocan en otro lugar y no acá. Compone para orquestas, digamos. Lo conocí ahí, con él empezamos a tocar la guitarra juntos. Yo me presenté por primera vez ante el público. Y también lo conocí después a Rodolfo Juárez, que fue con el que armamos la banda, que fue No Obstante, cuando salimos a la secundaria. Entonces sí, fue muy importante ese lugar para mí, el colegio. Eso te quería preguntar, porque hoy con mucha gente que le decía que te iba a entrevistar, muchos me marcaban No Obstante, y eso te quería preguntar un poco, ¿qué crees que fue? ¿O por qué crees que tanta gente lo menciona? ¿O qué crees que significó para el ambiente musical de La Rioja aquella banda? Y yo creo que lo de No Obstante fue como cisne negro, digamos, en lo que fue en La Rioja, porque nosotros aparecimos como de la nada, ponele, de la siesta riojana, a vestirnos como darks, con 50 grados de calor, o sea, todos vestidos de negro, salimos con los ojos pintados, con rímel a las 5 de la tarde. Y creo que no éramos solamente el hecho de la música que hacíamos, sino que además nos vestíamos así, vivíamos así. Era todo como una subcultura muy, muy, muy distinta, muy fuerte para lo que era para la época. Estamos hablando del año 88, 87, 88 y 89. Entonces creo que fue muy fuerte, como un impacto visual. Y luego también tuvimos la suerte de poder grabar unos demos muy bien grabados para la época, en Arraigo. Navarro, un estudio que estaba en La Quebrada,
Y bueno, sinceramente, cuando esos demos salieron a la radio, la gente no entendía de dónde éramos nosotros, en realidad. Y aparte de eso, también escribíamos y hacíamos otras cosas que estamos relacionados todo con la mente. Ya el ambiente artístico en esa época era muy fuerte también, digamos, a muchos niveles. Había mucho teatro, había mucha música también, ¿no? Mucha música folclórica buena. La Rioja estaba en una época que se empezó a hacer famosa porque además Carlos Menem después entró como presidente y el riojano bueno, entraba y era popular. Después era odiado, pero al principio era popular. Y bueno, se daban como muchas circunstancias muy fuertes para la época. Y en el momento que aparecimos nosotros, enganchamos el comienzo de todo eso, digamos. Y bueno, y es más, yo tenía la idea, después de pasar, no obstante, esa primera etapa, de que había pasado mucho tiempo, nosotros tocamos 3 meses nada más, y después nos separamos. 3 meses en vivo. Estuvimos cocinando todo esto un año antes, pero cuando empezamos a tocar, tocamos 3 meses y nos separamos justo antes de irnos a Buenos Aires. Pero fueron muy intensos, digamos, muchos niveles. Entonces creo que también eso que nos pasaba a nosotros le pasaba a la gente en la época. De alguna manera lo transmitíamos, ¿no? Teníamos mucha prensa, además salíamos mucho en el diario, en la radio, no solamente acá, sino en Buenos Aires, en Uruguay, en Carlos Paz. En muchos lugares pasaron los demos nuestros. Por eso. ¿Y cómo vivías eso, digamos, de ser una banda que sale del secundario y de golpe estar en Uruguay o en Buenos Aires? O ¿cómo fue ese momento? Y yo en particular creo que tomé como que me lo merecía, digamos. No era algo que yo pensaba que no iba a pasar, sino además pensaba que iba a seguir mucho más, en realidad mucho más grande todavía. Y lo tomé con cierta naturalidad. Te digo que nosotros, por ejemplo, firmábamos autógrafos, qué sé yo. Donde iban, la gente te conocía porque éramos 5 locos, éramos nosotros y otros locos más que se vestían así, nadie más. Y nosotros nos conocían mucho por los diarios, sobre todo. Entonces, donde ibas sabías quién era, todo el mundo sabía quién era, te conocían por todos lados. Fue como una fama medio efímera, pero digamos, a la vez yo lo tomé como muy naturalmente. Por ahí, el Bormo no, digamos, mi compañero, que fue una de las causas, la principal causa por la que nos separamos, que se tomó eso como muy ahí, como que muy a pecho, el hecho de ser famoso, y eso nos alejó un poco, porque yo seguía con los pibes del barrio, ¿me entendés? Seguía haciendo lo mío, nunca cambié, nunca pensé, más allá que me lo tomaba naturalmente, nunca pensé que era una estrella ni nada por el estilo. Entonces creo que fue un momento muy mágico, de todas maneras, porque aparte de lo intenso, todo lo que nos pasaba era un poco novelesco, ¿me entendés? Era como vivir una especie de historieta también a su vez, como escrita por nosotros mismos, así que fue copado en ese aspecto. O sea, que Martín acaba de poner de fondo, y lo aprovechamos también, una imagen del diario. No sé si la podés alcanzar a ver, una de las que elegiste vos también. Contame un poco qué es eso, qué es eso que aparece ahí. ¿Es el Independiente o es otro diario? Esa es la duda que tengo es también. Es Independiente, eso. Es la tocada que se hizo en una gira nacional que hacía el Flaco Spinetta con La Torre y Los Pericos, y era en ocasión de la campaña de Ángel Oz. En el 89, ¿no? Sí. 89, entonces, bueno, la campaña de Ángel Oz y la hacían por todo el país. Llegaron acá y, bueno, la banda que se eligió desde no sé dónde fuimos nosotros, y nosotros tocamos con ellos en ese momento. O sea, no es necesario decirte lo groso que fue para nosotros tocar con toda esa banda. Pero además, es una historia previa que hacía 2 semanas, o sí, 2 semanas creo, estábamos en Córdoba, porque nos habíamos ido a Córdoba a vivir prácticamente, digamos, ya no habíamos ido a quedar allá, pero las cosas no salieron como esperábamos nosotros, y fue justo en la época de la inflación terrible, la hiper. Entonces estábamos muertos de hambre prácticamente en Córdoba, y yo me acuerdo que recibí una llamada telefónica de mi hermano, que un teléfono público que estaba frente al hospital de clínica, me acuerdo. Y me decía, che, loco, tienen que venir porque este sábado que viene tocan en un lugar que se llama, había un programa de radio que se llama Mágica Energía, de Fabián Vergara. Tocamos ahí en un lugar
Y después de la semana siguiente tienen que tocar con el Flaco Spinetta, los Pericos. Yo casi me desmayo cuando me dice eso, no lo podía creer. Fue un momento así increíble. Me está jodiendo, vos no me estás mintiendo, vos no me digas estas cosas, le digo, ¿por qué decimos que estamos como el orto acá? Para venir. No, me dice, sí, vénganse como sea, no tenemos mango, no sé cómo nos fuimos y bueno, y pasó eso. Y realmente no había un mango en ningún lado, me acuerdo que no teníamos ni para tomar una cerveza antes de tocar ni nada por el estilo. Y se iba a hacer un día la siesta, se suspendió por no llegar a los equipos, no sé qué pasó, y tocamos al otro día. Y bueno, y en un momento hay otra foto donde aparece que estamos con el Flaco, porque el Flaco Spinetta, vaya que, bueno, tocamos y nos fue bien, nos fue bastante bien. Fue la primera vez que tocamos, había 10.000 personas, cancha oficial. Y claro, tocamos también, un tema tocamos también con Juanchi de los Pericos y Alex Perico, que fue uno de los fundadores de los Pericos. Se prendieron con nosotros, los pibes, bien, ¿me entendés? Súper bien. Y el Flaco se terminó quedándose con nosotros conversando después en el hotel. Un momento increíble, no me pregunté de qué hablamos, porque no me acuerdo nada de qué hablamos, pero la idea es como el tipo humilde, la humildad del tipo para sentarse con los tipos ignotos ahí que estaban del culo del mundo y se sentó con nosotros a charlar una hora, pero así como si fuéramos amigos. Y sí, me acuerdo que hablábamos de música, hablábamos de ciertos consejos que el tipo nos daba con respecto a cómo tomarnos lo que venía o lo que estábamos haciendo. Un genio el tipo, la verdad, un genio. Voy a aprovechar para pedirle a Martín que enganchemos esa foto, porque me parece que está bueno para meter en esta parte, que es la foto, a ver si Martín podemos engancharla, que es la foto justamente donde estás charlando con el Flaco. Vos decías que no te acordabas que por ahí los temas o los consejos, pero la sensación que te quedó fue esa, digamos, de un tipo como, ¿qué era el Flaco Spinetta? Más allá que era Dios, digamos, pero ¿qué era en ese momento? Para nosotros, más allá que él hacía un tipo de música que no era la que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Que nada que ver. Claro. Sí había servido para nosotros de un tema, bueno, pero nosotros habíamos crecido con el Flaco también, escuchando el Flaco, entre otra música. Estamos ligados con otro estilo, pero sí había servido en nuestro crecimiento también musical. Y ya era una especie de Dios para nosotros. Sentarnos con él a tomar un café fue un momento súper genial, digamos, y grandioso. Y además, es como que en algún momento nos sentimos parte de toda esa movida, ¿viste? Es como si hubiese tocado el cielo con las manos, digamos, porque el Flaco tenía esa humildad tan grande, te hacía sentir como que eras como un par de él, y nosotros estábamos años luz, de hecho nunca llegamos donde está él, y hay mucha gente que no llegó, porque es un tipo único, pero el tipo se sentaba ahí y te hacía sentir que vos eras igual que él, digamos, se sentaba a la par con vos y con cualquier otro. Y digamos que eso fue lo más fuerte que me quedó a mí del Flaco. Y por eso cuando el Flaco se fue me dolió terriblemente, ¿no? Muy, muy, muy feo. Es casi como si hubiese muerto, o sea, un familiar, un amigo muy. Mira que no solo había estado hablando con él y es muy fuerte lo que el tipo te deja como legado, afectivo, inclusive. Así que sí, un tipo muy fuerte. Digamos, creo que tenía una cualidad que muy pocos humanos tienen, que es ir más allá de su corteza humana, ¿no? Para irse desde lo interior. El tipo te comunica muchas cosas desde lo interior. Es difícil definirlo porque se siente, digamos, cuando estás con él. Y entonces, creo que eso fue lo que me quedó de esa época. Vos fíjate cómo está el acto postural nuestro y estamos charlando somos un grupo de amigos, ¿entendés? No es Flaco. Y eso realmente es así. La foto la saqué Roque Silva, me acuerdo. El momento que sacó fue perfecta la foto porque creo que la describe bien a cómo lo estábamos pasando. Y en esto que contabas y cierro esta parte de no obstante, pero digo, en esto que contabas que sentías que era donde habían llegado, que fue muy fuerte, ¿cómo fue el día después? ¿Cómo fue después de esos 3 meses ver que eso pasó? ¿Cómo te sentiste? Porque de Spinetta, los recitales, el reconocimiento y los autógrafos, a que esa banda dejara de estar. Sí, yo lo pasé y rápidamente di vuelta a la página y armé otra banda y de hecho con esa banda toqué más tiempo, tocamos 2 o 3 años seguidos, digamos, que con No Obstante y en más lugares inclusive. Por ahí no fuimos tan famosos como No Obstante, pero sí tuvimos 10 millones de aventuras bien rockera, un grupo más punk, entonces ¿viste? Tenías otro tipo de roce con la gente. Y me lo tomé así, y después, cuando la banda esta dejó de funcionar, o cuando yo soy un tipo que no me caso con los proyectos,
Por eso me cuesta decir que soy un artista, soy músico, soy esto, cualquier otro. Soy lo que soy en el momento y después soy otra cosa. O soy simplemente el tipo caminando por la plaza. Entonces, yo cuando me fui de ahí, fui a caminar por la plaza, digamos, y armé la banda y con esa banda fui a caminar por la plaza de nuevo. Me encontré con No Obstante Nuevo en el 93. Volvimos a llamar No Obstante en el 93 después. Y ajá, estuvimos tocando hasta que un día agarré y me fui. O sea, me fui yo, otra vez me fui. Nada más que fui a otro país, pero me fui también. Entonces, me lo tomo así. No me quedo enamorado de los proyectos y viviendo para siempre en el recuerdo, digamos. Y en ese sentido, ahí, ¿dónde aparece el tema de irte un año de mochilero? ¿Y cómo fue esa experiencia? Cuando te digo mochilero, Europa, ¿qué es lo primero que te viene a la mente en el recuerdo de aquel recorrido? En principio fue así, también fue algo medio azaroso, porque un amigo mío se había ido a Alemania, con el que convivíamos y estábamos todo el tiempo juntos, y ajá, un día le pregunté, me acuerdo de esos teléfonos celestes, ¿te acuerdas que había antes? Eso, bueno, entonces le pregunto, ¿qué onda? ¿Cómo está todo allá? Me dice, bien, ¿qué onda da para irse? Me dice, sí, y me dije, bueno, me voy. O sea, sin un peso, y creo que tenía $300, no tenía más. Y bueno, me fui así. Me fui, una amiga me pagó el pasaje porque me compré cuota. Y me fui, y bueno, fue a llegar allá y realmente cambiar de mundo, ¿no? O sea, totalmente cambiar de mundo hasta que pasó un lapso de tiempo hasta que me acostumbré a que estaba en otro sitio. Incluso pasó un tiempo más largo que una vez me acuerdo que estaba en la parte de afuera de la estación de trenes de Gare, ¿cómo se llama? Gare du Lion en París, ¿viste? Y estaba afuera porque no habían corrido de adentro y estaba con la mochila con todas mis cosas y un montón de personas que no te los puedo describir, de la cantidad de locos que había afuera, de todo tipo. Había prostitutas al frente, tipo onda marineros peleándose con la cana, una joda así. Y yo me dormía, ¿viste? Pero por supuesto no dormía tranquilo porque estaba toda esa gente a la vuelta, no sabía qué iba a pasar. Me despertaba y pregunto, ¿dónde están los changos? Mirá, estoy solo acá. Y me volví a dormir, me volví a despertar y dije, ¿chango, dónde están los changos? Y hasta que me daba cuenta que estaba solo luego, me volví a dormir, así estuve toda la noche. Y después me fui, ¿no? Pero digo, paso mucho tiempo hasta que tomas conciencia del lugar donde estás y también andar en Europa así en algún momento solo, no tienes que tener los cinco sentidos todo el tiempo porque que si te descuidas y me pasó en Ámsterdam, perdí toda la plata. O sea, me descuidé un segundo y ya no tenía más un mango y estaba varado en Ámsterdam, me tenía que volver a Alemania sin un peso porque me descuidé por andar borracho y flipado, ¿me entendés? Así, me descuidé. O sea, yo solo dejé una mochita que tenía con toda la guita en una plaza y me fui. Caminé 100 metros y no sabía dónde estaba. O sea, no sabía ni dónde había estado, ni nada por el estilo. O sea, son cosas que no te puedes permitir, ¿me entendés? Pero sí te sirven por ahí para el futuro o para tu propia vida, ¿no? No sé. El acto de supervivencia. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Y qué sentís que te dejó aquel viaje, digamos, de recorrido por Europa? ¿Qué sentís hoy por ahí que te quedó esa influencia de aquella experiencia? Y básicamente creo que hay una cuestión, no sé cómo explicártelo, porque en realidad me pasa estando allá y cuando volví lo dejé allá. O sea, es algo muy difícil de decirlo porque cuando estás allá pensás de una manera, vivís de una manera, sentís de una manera, que cuando volvés, que yo pensé cuando vuelva a Argentina voy a hacer todo esto. Y en el avión, viste, en el avión ya me iba quedando para atrás el recuerdo europeo, ¿me entendés? Y volví al riojano. O sea, claro, es difícil de decir, por lo menos a mí no me sirvió. No es que vine acá con otro tipo, con otra cabeza. Estuve mucho tiempo en Alemania donde la gente es súper recontra mil laburadora, ¿me entendés? Están laburando de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y no, nosotros andábamos borrachos por ahí en una plaza, ¿no? Encima yo fui a un lugar que había tres riojanos. O sea, éramos tres riojanos en total ahí. Entonces, tampoco es que me fui y en un principio me desconecté de todo. O sea, tenía una ligazón con eso.
pero creo que una de las cosas importantes que me pasó ahí, como paso en otro lugar, como paso en la montaña también, es tener la sensación que puedo sobrevivir en todos esos lugares, digamos, que puedo estar ahí, puedo estar allá y, que eso, y me la banco. Creo que esa es la enseñanza más fuerte por la cual sigo transitando, la idea esa de que puedo hacer cualquier cosa y va a estar todo bien. ¿Entendés? Vos sabés que me diste el pie porque te quería preguntar algo. Vos decís, en algún lado, lo planteaste, que La Rioja es como una ranchería con una veta mágica. Y sobre eso te quiero preguntar. Porque hablaste de La Rioja y que puedes vivir en otros lugares. ¿Qué significa que La Rioja es una ranchería, pero con una veta mágica? El rancherío, digamos, no es para que se ofenda a nadie, ¿no? El punto de un riojano. Lo que pasa es que si vos lo comparas con cualquier otra ciudad, te vas a Córdoba, ¿no? Te vas a cualquier ciudad de Córdoba y te das cuenta dónde vivimos también, porque es una ciudad que no tiene apariencia de ciudad prácticamente, es prácticamente un pueblo un poco más grande. Y si salís un poquito del centro, que son 3 cuadras, te vas a dar cuenta que somos muy pobres, en realidad. Hay una gran cantidad de pobres y los que tienen plata son muy pocos acá. Y se nota mucho eso. Se nota muchísimo. Lo que pasa es que nosotros lo hemos naturalizado, no nos damos cuenta que vivimos en medio de un rancherío. Pero la verdad es esa. O sea, vos hablas 2 palabras, uno mismo se acostumbra a vivir o a sobrevivir con una cantidad de dinero mínima y sin poder acceder a muchas de las cosas que podrías acceder, digamos, con un trabajo como el que tenés, o siendo profesional o siendo lo que sea. Nunca ganas lo suficiente para darte el gusto que se dan en otros lados. Por ejemplo, para darte un ejemplo y decirlo groseramente, ¿no? Lo que tiene La Rioja, para mí, es lo que siempre me atrajo también, es la cuestión de... Primero pienso que hay mucha gente que tiene un estado creativo superior al de otros lugares. O sea, mucha gente que vive en otra dimensión creativa, que por ahí nunca sale al exterior, nunca se la conoce, está viendo a Ander o está en la superficie. Pero creo que hay una beta a ese nivel creativo. Y eso para mí yo lo ligo un poco con lo mágico y lo mágico está en los cactus en las afueras de lo que es la ciudad, que está acá nomás, digamos, a 5, 6 cuadras, 10 cuadras. Y con la historia, que es algo que me paso comparando con, por ejemplo, la campiña francesa o el mismo Alemania, que vos caminas por Alemania o en un lugar, subís un par de cerros y no hay ni una araña que te pique. O sea, entonces no hay nada peligroso. ¿Entendés? También no subí a los Alpes de 5.000 metros. Y acá, vos salís al monte y es peligro. Tiene otra vida el monte acá, ¿me entendés? Hay fuerzas oscuras, fuerzas distintas, fuerzas que son difíciles de catalogar, pero tiene una intensidad muy fuerte. Yo lo digo con un pasado indígena, pero que se puede percibir. Entonces... Creo que sí, que creo que a lo mejor deberíamos estar más atentos a esas cosas, porque si no, lo que es el lenguaje de estas ciudades es muy abrumador, digamos, es estresante. De lo único que escuchas acá es la cuestión política, politiquería, pobreza, sueldo, no arrancás de ahí. Ahora, bueno, también un poco la impunidad, la injusticia... aparte de la corrupción, la cuestión también de la represión, y es muy, viste, como muy bajoneante toda esa realidad. Uno tiene que salir un poco de ahí, y puedes salir, digamos, un poco al campo, pero no es solamente la cuestión de los metros que haces saliendo, sino que además se tiene que percibir ese estado, y creo que los yucanos lo tenemos. Bueno, me estoy extendiendo un poco porque no tengo una teoría escrita sobre eso. Sí, lo puedo configurar en mi propio idioma personal, digamos, yo lo siento así. Y creo que sí, la Rioja es muy mágica. Es muy mágica en un nivel donde no nos permitimos percibirla por ahí, por estar pendiente de la boludez. Eso me parece que es un poco. Dentro de la magia que tiene La Rioja, tenemos la parte técnica también, en la cual por momentos te nos congelás un poco en la imagen, pero te escuchamos perfecto y te aprovechamos. Así que le vamos dando por ese lado con tranquilidad. A ver, te saluda Ariel Landro, te manda, dice buenísimo escucharte.
tremendo, dice Leo Ferreira. Fernando Bermúdez dice, pocas personas admiro de mi Riojita, una de ellas es Ricardo, escribe cómo y él pone LPM, que queda muy claro que es la puta madre. Yo aprovecho por ahí para ir por otro lado también, que es el tema de la escritura. Me reconozco admirador tuyo de leerte en redes sociales, pero preguntarte al momento de escribir, ¿qué te inspira? ¿O es la realidad? ¿O cuando escribís para redes sociales es distinto a lo que escribís en tu casa privadamente en tus textos? Me pasa lo mismo que te dije hace un rato con respecto a que voy dejando las formas de vivir, de actuar, de sentir, inclusive de escribir. Voy pasando por etapas, ¿no? Antes lo hacía, viste, con lapicera, la puerta para adentro, cuando volvía a las 4 de la mañana en algún estado alterado, o por ahí cuando, qué sé yo, un amor no correspondido, qué sé yo, se había acabado, volviese así. Con el tiempo han ido habiendo otros estímulos y otras formas también, ¿no? O sea, hoy por hoy me parece lo más aprovechable, lo más rico y lo más lindo de las redes, que me permitió volver a escribir y escribir con cierta, siendo un poco más prolífico, digamos, porque en general el 90% de los textos que tengo escritos que salen están en Facebook, los escribí ahí directamente, en vivo prácticamente, y los lanzo al espacio. Y eso me permitió ahondar en algunas cosas mías, historias que yo tenía, ya de antemano tenía en la cabeza, otras que me surgieron ahí, otras que no tenía idea de lo que estaba escribiendo y tenía una frase, otras algo que alguien me había contado, otras que eran una parte verdad, otra parte de mentira o ficción, y lo que me permitió escribirlo en el Face, digamos en las redes, es que me apuraba cierta temporalidad y cierta cuestión, como decir, lo que comienzo lo voy a terminar, porque uno de los grandes problemas míos es la procrastinación, ¿me entiendes? O sea, dejar esto para mañana, no termino nunca, a la mierda, no termino nunca. Entonces esto sí, digo, como la cuestión era la ansia para publicarlo y para terminarlo, tenía que terminar. A veces lo termino muy abruptamente, o sea, porque me cansa de escribir, pero sí me permitió escribir muchas cosas que creo que las puedo mejorar, y la idea es hacerlo, digamos. Que sentarme a mejorar todo, o sea, escrito, porque realmente tengo mucho y no me di cuenta cuando ya había escrito prácticamente un libro, digamos. Pero digamos, los temas sí dependen de, a veces son sacados de, qué sé yo, ponerle, o algo que me pasó en realidad, ponerle, que un día fui al mayor, me voy al mayor a comprar una cerveza, un tipo me saluda, no sé quién carajo es, y cuando vuelvo a casa llego y escribo sobre eso. Pero le pongo, por supuesto, lo termino con otra cosa, ¿no? O sea, le pongo la parte ficcional también. Entonces, en la calle está lleno de esas cosas. Me ha permitido desarrollar esa historia de ver y otra historia en todos lados. Es como el fotógrafo, ¿viste? Una vez que empiezas a sacar fotos, ves las fotos en todos lados. Bueno, es que me pasa lo mismo con este tema de escribir en las redes, ¿no? Que ahora veo historias por todos lados. Y ahora pregunto por otra, porque evidentemente hay muchas facetas para charlar, pero digo, ¿cómo aparece la psicología organizacional en tu vida? ¿En qué momento y por qué para ese lado? Con esto, porque me hace ruido también pensarte tanto disfrutar de ese caos que vos contás o de esa cosa de ida y vuelta y de golpe elegir una carrera universitaria y encima que plantee algo como plantea la psicología organizacional. ¿Cómo aparece? Te tendría que contar que antes de estudiar esa carrera estudié, o empecé a estudiar fácilmente 12 carreras: medicina, kinesiología, administración de empresa, ingeniería de minas, por ejemplo, y después fui contrario absolutamente a las minas, profesorado de inglés, diseño gráfico también, o sea, empecé muchísimas carreras, no las terminé, pero la verdad, voy a ser sincero, a mí psicología me gusta, igual que también siempre me consideran un médico frustrado, pero psicología me atraía y no podía ir a la Barcelona porque era muy cara. Pero además de eso, como yo soy empleado estatal hace 33 años, 34 casi, y me he dado cuenta que el sueldo no había forma de levantarlo, y como soy bastante vago para tener... De hecho, tuve otros trabajos, pero no duro porque soy vago. O sea, no me gusta, laburo mucho, la verdad. Y la cuestión es que, digo, la única forma de que me suba el sueldo es que sea profesional. Entonces me fui a la universidad, empecé a ver las calles y le pregunté a un guaso, ¿cuál es la más fácil de
y me dice esta. Entonces, bueno, estudié esa, ahí hice en 3 años la carrera, o sea, y tuve suerte, qué sé yo, en ese aspecto, la pude hacer tranquilo y rápido, porque además se sumó otro factor, que era que mi hija se ha venido a la Sierra de Córdoba a vivir, yo la extrañaba un montón, y digo, me recibo para irme allá, a vivir allá. Después no se dio porque la verdad que no encontraba un laburo ni nada por el estilo, me tuve que volver, pero digamos, la razón fue esa, no es que me encantó estudiar, me encantó recibirme, me gusta lo que aborda la psicología organizacional, pero la razón por la que estudié porque era fácil, o sea, me dije no es fácil, yo agarré eso, para recibir, me quería recibir para que me suban el sueldo, esa es la verdadera razón, y... Pero es una linda carrera, ¿viste? No sé si hay tanto campo de acción, pero sí, me sirvió un montón a mí. Eso sí, me sirvió muchísimo. A ver, te saluda Abril Silva. Javier Vázquez escribe, dice, músico, escritor, dibujante, sencillo, histriónico, amigo del momento. Lo que dice, La Rioja tiene mucho talento, él es uno y muy querible. Abrazo, Javier Vázquez, que te manda muchos, muchos saludos. Gracias. También. Dice la lista que armó la producción que también trabajaste en la morgue. Y la verdad que me da como cierto temor ingresar en ese aspecto. Yo tengo un temita ahí complicado personal, pero quiero que me cuentes cómo llegaste ahí y qué pasó. No, la morgue fue porque yo terminé la secundaria y, bueno, como empecé a estudiar algo que no terminé, que fue administración de empresas, había un curso que se daba en el hospital que era, ¿cómo se llama? Auxiliar citotécnico. Teóricamente también iban a pagar una beca, no iban a pagar por estudiar, nunca los pagaron. Y era un curso de un año. Y bueno, eso lo hacía en el hospital. Básicamente, el sitio técnico es un auxiliar del patólogo y también de lo que era en ese momento el ginecólogo, que se llamaba de otra manera, bueno, pero el ginecólogo. Bueno, y lo que hacía es colorear los preparados que del Papa Nicolau, por ejemplo. Hacía Papa Nicolau, yo también. Encima tiene el pelo largo. O sea, te imaginas con... El médico ahora que era Fonseca, no recuerdo quién, me decía, la preparaba la mujer con las piernas abiertas. Yo estaba afuera con un guardapolo que tenía en la secundaria, estaba estudiando, y que decía, ¡puah! Que decía pelotudeces, punk, y no sé qué. Y una vez que la tenía abierta, con las piernas abiertas, me decía, vení, y entra un loco de pelo largo así, con un guardapolo sucio, hacer el Papa Nicolau, ¿me entendés? Se querían morir. Por... Hoy lo veo como violencia. Es violento, claro. Pero no era así. Bueno, y también hacíamos lo que es el preparado de biopsias. Cuando terminé de estudiar, tuve la suerte de entrar a trabajar, gracias a mi abuela, mi gran abuela, me hizo entrar a trabajar al hospital, en el hospital viejo, Presidente Plaza, que está, viste, en el hospital viejo. Y bueno, y la gente que yo conocía en el curso, eran dos enfermeras de la morgue, dos técnicas de la morgue. Y como me llevaba bien con ella, dije, me voy a la morgue. Porque tenía que trabajar en ginecología o en maternidad, haciendo Papa Nicolau y todo eso, boludo, voy a la morgue. Digo, yo me voy a la morgue. Y ahí estuve trabajando 2 años en la morgue. Paralelamente, justo empezamos con un optante también, con lo cual yo iba a la morgue a trabajar con los pelos parados, los ojos con rímel, vestido de negro, con libros de mistagogía, de qué sé yo, de ciencia ocultista y cosas así, pero, o sea, era un personaje, es más, me tenía miedo ahí en la morgue. Y en la morgue hacía todo lo que era el trabajo de laboratorio, pero como era el más pendejo, a veces me tocaba entregar muertos, también cosía muertos en la autopsia. Todas esas cosas las hice ahí, las hice un tiempo largo, hasta que me cansé de luego la formó, luego la sangre, luego la muerto. Estaba cansado, llegaba a casa, había un bife de no sé, bife de hígado y después se está cortando un útero, ¿entendés? O sea, ya no lo soportaba más. Me fui a la mierda porque no me lo banqué más. Pero fue toda una experiencia, sí. ¿Y lo de Ritex es así como que me lo cuentan, que un día te fuiste y no fuiste más a trabajar también? ¿Que un día te fuiste? Sí, luego bueno, también 2 años, que digo, es como mi... el grado que puedo soportar en los trabajos. Entonces, los trabajos fuera de la administración pública, que sí lo habíamos soportado hace muchos años, pero también me fui. Pasa que después me salvaron de que me echen, pero sí, también me fui. Sí, fue así, trabajé 2 años y un día no me lo banqué más. También me costaba porque entraba a las 8:30 de la mañana, hacía a las 4:30 y a las 5 entraba al canal hasta las 11. Entonces,
no tenía vida, ¿me entendés? La Ritex, como todas las fábricas esas, tiene una particularidad que vos estás adentro y no sabes si es de día, si es de noche, si está lloviendo, si caen truenos, nada, ¿sabes? Estás todo el tiempo con un ruido constante de máquina, y realmente te la tenés que bancar adentro. Y eso que mi laburo no era algo, ¿viste? Laburaba cuando quería, en realidad, tenía esa ventaja. Pero no, eran 8 horas que era una cárcel. Eran todos los días unas 8 horas en una cárcel. O sea que no, bueno, un día marqué, me fui, no voy nunca más. Hasta que hice la tesis ahí, justamente. No sé cómo no me sacaron recontra cagando, ¿no? Pero fui y le hice la tesis ahí. O sea que un día te fuiste, no les avisaste, y volviste a hacer la tesis. Volviste un día, golpeaste y dijiste, vengo a hacer una tesis. Sí, vengo a hacer la tesis. Y luego me recibieron, así que la hice la tesis. Fue muy, muy gracioso y entré ahí, no, pero todo bien. Lo que pasa es que cuando me fui también, una de las cosas que me apuró a irme fue que yo me había pagado un viaje a Buenos Aires a ver la gente, los dueños de la empresa, y el dueño me dice, habla conmigo, me dice, che, ¿si usted tiene pasaporte? Y yo, no, ahora no tengo. Bueno, sáquelo porque se va a Europa, me dijo. Entonces yo vine, chocho de Buenos Aires, a decirle a mi jefe, a decir, che, vos sabés que el gordo me dijo que me voy a Europa, que así el tipo, yo pensé que se iba a poner contento, y hizo una cara que a partir de ese momento me empezó a cerrar todas las máquinas, dejando sin trabajo. O sea, yo estaba a las 8 horas deambulando por la fábrica porque no me dejaba un lugar para trabajar. Porque el tipo pensaba, este tipo me va a sacar el laburo a mí, ¿entendés? Entonces dije, nada, me la fuma. Estaba hecho que esos tipos que luchan, ¿viste? Y hacen todo para llegar, así, nada, me fui a la bosta, me fui a la mierda. Y dejé un sueldo bueno, digamos, para la época. Además tenía 2 sueldos, qué sé yo, pero no me la banqué, pero y después, bueno, caí a hacer la tesis, me fue bastante bien con la tesis, por suerte. Contame qué fue Tibu Rex el vampiro, explícamelo, porque no lo vi, no lo conocí. Claro, esa es la banda que te decía que armé después de tocar con No Obstante. Claro, se llamó Rex Tibu Rex, y Rex Tibu Rex era un vampiro riojano que por supuesto era una historieta que yo tenía proyectada, que nunca la llevé a cabo. O sea, hice algunas viñetas, hice los personajes, algunos storyboards, pero nunca la terminé, o sea, conforme a mi personalidad, ¿viste? O sea, tenía que hacer así, o tenía que no hacerlo así. Entonces, cuando surgió la banda y no sé qué nombre ponerle, dije, le pongo Rex Tibu Rex, y bueno, y todo, por ejemplo, todos los flyers en esa época, los volantes, era la cara de Tibu Rex, como si fuera la tapa de una historieta. Decía, por ejemplo, en lugar de, por ejemplo, tocábamos en Río, poner el lugar que se llamaba Río, no sé si te acordarás vos. Y en lugar de decir eso, Rex Tibu Rex en Río, decía vacaciones en Kuwait, porque en ese momento estaba el problema con Kuwait y todo eso. Y era como una historieta que se desarrollaba. Y a partir de eso estaba también Pelor ahí, Pedro Agó, que era un elemento más performático, digamos, de la banda. El tipo no sabe, nunca supo tocar un instrumento, pero se colgaba la guitarra desenchufada y hacía como que tocaba. Y él presentaba los temas y hablaba algo acorde a lo que tenía que ver con el título del concierto, ¿me entendés? Y así nos fuimos a Catamarca una vez y se paró ahí arriba a decir, ese le dijo, larva ataica, porque el recital se llamaba Cambiando de Ataúd, ¿viste? Y bueno, hablábamos que él empezó a hablar de cómo las larvas hablan de los ataúdes, que, bueno, hacía como una especie de analogía con de que esas larvas éramos nosotros que emergíamos, ¿viste? De la sociedad que salíamos, ¿verdad? Y dijo larvas ataiscas, refiriéndose a los catamarquicos. Cuando bajamos había un quilombo, se nos armó un quilombo, nos querían hacer cagar. Y ese fue un 1 de septiembre de 1990, y 8 días después mata a la María Soledad. Esa noche, yo lo conocemos a Tula, vos sabés, Tula, uno de los que estaba implicado, que él se nos presenta como dueño de Clibus, que es el boliche donde la lleva la María Soledad. Claro, claro. Y esa noche nosotros, él nos invita a que vayamos a tomar algo ahí a Clibus. Pasa que se llama un re quilombo, ahí abajo, y como andaba en bondi de la Subsecretaría de la Juventud, que Florcita Flores era el subsecretario, dijo, no, chao, yo me lo llevo ya acá a la mierda, chao, nos vamos, nos fuimos. Nunca fuimos a Clibus. Así, pero bueno. Fue justo 8 días antes de todo el quilombo ese. Y bueno, fue eso era Rex Tibu Rex era un vampiro que vivía en La Rioja, y que la cantera era un bar, tenía una novia que se llamaba Binaria,
y bueno, cosas de ese estilo. Eso era recurrente. Lo último que te pregunto, y agradeciéndote mucho el tiempo, agradeciéndole mucho a Martín y a todo el equipo también. Te imagino que como todo el tiempo vas cambiando, que como todo el tiempo no duras más de 2 años, decimos, en los proyectos, cuál es tu proyecto pendiente? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? A ver, los próximos 2 años, ¿qué? ¿Qué te dejaría satisfecho? Creo que... digamos, más allá de que no estoy tocando públicamente, sí estoy haciendo algunas cosas, digamos, de las puertas para adentro, canciones y cosas así. Pero bueno, sí, la idea es algo que tengo pendiente hace muchos años y que me gustaría incursionar un poco es en un corto, algo fílmico, audiovisual, o algo de ese estilo, ¿me entendés? Porque me permitiría poner en práctica muchas de las cosas que me gustan hacer. O sea, escribir el guión, hacer la música, o sea, hacer una historia también, filmar, me encanta, me gusta la fotografía. Entonces, es un campo que te permite incursionar en todo eso, ese tipo de elementos gráficos y audiovisuales. Creo que eso me gustaría hacer. Antes que eso, sí, me gustaría terminar el año haciendo un libro, digamos, recopilando todos esos textos que tengo en el Face. Y otro que tengo afuera también, poder hacer un libro y, bueno, publicarlo. Esa sería la idea. Si no se puede publicar en papel, me hago un PDF y lo tiro para la gente, la red. Eso me parece copado. Ricardo Silva, muchas gracias por habernos acompañado con Unlar TV en este jueves. Le agradezco mucho también a Martín, a Antonella, a Paulina, a la gente de Unlar que nos han ayudado y especialmente a vos por haber compartido con nosotros. No, muchas gracias a vos, Matías, y gracias a la producción, también a Paulina, que me terminó de convencer de hacer este reportaje, esta entrevista, porque no me gustan las entrevistas, pero sí me gusta charlar. Entonces la paso muy bien charlando. Así que te agradezco a vos también, porque, bueno, me llevaste al lugar donde por ahí no pensaba llegar y llegué gracias a tu intervención. Así que gracias. Gracias. Dale, a todos. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, aguantando también la parte técnica. Recuerden, lavarse mucho las manos, tomar distancia, usar tapaboca para que esto pase, para que podamos volver a juntarnos a charlar, pero presencialmente, que falta, cada día que pasa, falta un poquito menos. Así que muchas gracias a todos y nos reencontramos el próximo jueves.